La historia empieza cuando llegaron los españoles, ¿sí? Pero especialmente llegan las comunidades religiosas, dentro de los cuales están los dominicos, los franciscanos, los agustinos y los jesuitas. Llegan a la ciudad de Tunja y llega una comunidad muy fuerte para nosotros, digámoslo de esa manera, que es la comunidad de los dominicos. Esta comunidad de los dominicos, cuando llegan a esta tierra, pues lógicamente Samacá era de indígenas, chibchas. Tanto es así que la palabra Samacá es la composición de palabras chibchas. Sa significa nobleza. Ma es un nombre como tal, específico. Y Ka significa fortaleza. Entonces, esa es la composición del nombre de Samacá. Entonces, pues lógicamente llegan acá nuestros dominicos en cabeza de Fray Juan de los Barrios, sacerdote dominico, en el año de 1556. Entonces se empieza a desarrollar el municipio como tal. ¿Por qué? Porque el sacerdote viene a unir, a organizar, y organiza una comunidad muy bonita, que yo quiero decirle algo muy especial, que Fray Juan de los Barrios empieza este desarrollo del municipio, pero no, digámoslo, como que deja algo muy bien organizado, y después va a ser arzobispo de Bogotá, Fray Juan de los Barrios. Y Fray Juan de los Barrios, oh sorpresa, que fue el que construyó la capilla del Sagrado Corazón de Jesús allá en Bogotá. Entonces, ¿cómo de aquí sale, lo hace en arzobispo y hace todo este desarrollo Fray Juan de los Barrios? Entonces, no solamente es la construcción de una comunidad, sino también el desarrollo de una comunidad, el mismo hecho de construir templos y hacer una evangelización. Porque nuestros municipios aquí en Boyacá nacen en el desarrollo de una evangelización, siempre centrada en el Evangelio a Cristo nuestro Señor. Y la Iglesia Católica, pues, lógicamente, es muy fuerte aquí en nuestro país, y como tal es el trabajo y el liderazgo de nuestros sacerdotes. Se empieza a desarrollar desde Fray Juan de los Barrios, ¿no? O sea, se consigue este terreno. O sea, estamos ubicados en el parque principal de Samacá. Estamos a 14 kilómetros del puente de Boyacá. Estamos más o menos como a 28 kilómetros de la capital del departamento, Tunja. Y entonces, estando aquí Fray Juan de los Barrios, adquiere este terreno, prácticamente de la esquina a la otra esquina, en el casco principal, centro, donde lógicamente se desarrolla la alcaldía, la Casa de la Cultura y todo el desarrollo del municipio. Esto es un templo que al principio fue colonial, especialmente donde tenía toda la arquitectura de un templo sencillo. Pero viene un auge en Boyacá de hacer los templos más grandes, ¿sí? Como que entre las parroquias y entre los municipios empezaron como a decir, bueno, vamos a tumbar este y vamos a hacer uno más grande. Entonces, por eso la riqueza que tiene Boyacá con respecto a los templos es como esa época en la que se empezaron a construir. Entonces, era un templo, una capilla casi doctrinera, pequeña, y se empezó a construir uno más grande con una fachada muy bonita, que es totalmente en piedra, y ya más o menos hace como en 1960 llegó un sacerdote que es el padre Suárez, porque solamente aparecía esta nave central.
Entonces, al ver que nuestro municipio empieza a crecer y que las gentes empiezan a unirse y a reunirse aquí como centro fundamental de su vida, hicieron estas dos naves laterales. Eso fue con el padre Suárez, Guillermo Suárez. Entonces, al crecer, y lógicamente el padre tuvo que hacer bazares, le tocó irse por todas las veredas, hacer colectas, pero, oh sorpresa, que no solamente era eso, sino unía a la comunidad. La comunidad no se hacía lejana, ni mucho menos, sino al contrario, muy cercana. Y lógicamente, al crecer el templo, empieza a crecer la comunidad. ¿Por qué? Porque se unieron mucho con el alcalde de la época y lógicamente se hicieron muchos proyectos, el hospital, porque el hospital es de 1944, aquí tenemos un hospital que es el Hospital Santa Marta y también en cabeza de una familia, pero el párroco estaba ahí. Entonces, es por eso que para nosotros estar aquí es el lugar donde se ha desarrollado la fe, pero también se han desarrollado los pueblos, el liderazgo que se ha tenido. Nosotros estamos hablando que este templo, o sea, la ampliación fue como en 1960, ¿sí? Con el padre Suárez, como les decía. Pero yo creo que este templo, si nosotros en este momento tenemos la parroquia, y la parroquia tiene 465 años, estamos hablando de 465 años. Entonces, ha sido toda una historia, y yo calculo que este templo debe tener más de 200 años, como tal. Y ya con la ampliación fue diferente, pero imagínense, estamos hablando de 465 años. Alegría muy grande que yo estuve aquí como diácono, ¿sí? En mi preparación, en mi formación a llegar a ser sacerdote, yo fui el secretario de la Junta de Asuntos Económicos y el párroco de la época me dijo, por favor escriba, vamos a hacer cambio de piso. Pues el padre no lo alcanzó a realizar, me nombran párroco y lo primero que hago es leer las actas y, oh sorpresa, encuentro mi letra. Hay que cambiar de piso, pues es lo primero que empiezo a trabajar y hacer cambio de piso, porque la placa de piso, no había placa de piso, estaba totalmente la tableta cimentada sobre tierra y lógicamente por debajo del templo pues pasan corrientes de agua, ¿sí? O sea, por muchas razones, ya bien sea filtraciones, lo que sea, y empieza a ceder, ¿no? Entonces, pues lógicamente tuvimos que levantar el piso, hacer una placa de piso y se consigue un mármol, este es un tapete de mármol italiano y también un retal de mármol, que eso fue una cosa impresionante y como anécdota le quiero comentar que estábamos en pleno paro
agrícola aquí en Boyacá. Las carreteras cerradas. Yo tenía aquí contratado los maestros, todo. Padre, hay que traer el material. ¿Y por dónde? Pues yo me conseguí un carrito y nos fuimos por todas las veredas, gracias a Dios. Conozco todo, como las veredas, y también conozco la zona de Paipa. Yo fui párroco en Paipa y conozco por dónde las veredas, y llegamos a Duitama porque el material fue comprado, el retal de mármol en Duitama, y este mármol, que esta tableta, fue comprada en Bogotá, traída de Italia. Entonces, todas fueron unas osadías impresionantes, pero lo hicimos, lo logramos. Cuando hicimos este levantamiento del piso, pues encontramos, oh sorpresa, que algunos restos de pronto, parece que fueron párrocos, que hace muchos años, estamos hablando de 465 años, y entonces pues ellos los enterraban en los templos. En la antigüedad siempre se hacía así, como hoy en día se entierran a los obispos que mueren ejerciendo, como en las catedrales, ¿no? Entonces, pues sí encontramos algunos restos, pero lógicamente respetando el lugar donde fueron puestos. Yo vengo de construir un templo en Paipa que se llama el Templo de la Divina Misericordia, ¿sí? Entonces yo encuentro que esta lo coloco como referencia porque en el templo que construimos en Paipa se colocaron 12 vitrales, perdón, como 15 vitrales. ¿Por qué 12 vitrales? Porque es que el templo tiene que tener una pedagogía para la evangelización. Cuando tuve la oportunidad de estar en Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán, yo tomé las fotos de cada uno de los apóstoles que hacen como la última cena, y esos apóstoles se colocaron, no, porque allá en San Juan de Letrán son en mármol, unas obras preciosas, son unas imágenes de más de 2,5 metros casi de alto, ¿no? Cada imagen una cosa impresionante. Entonces hicimos... Dije, no, hagámoslos en vitrales. Qué lindo sería como la última cena. Un templo tiene que ser una última cena. Yo encontré un artista nacido en Pesca, Boyacá, que trabaja en Bogotá, su nombre Rubén, y entonces le dije, hermano, hagamos este trabajo. Llego acá, encuentro unas ventanas y seguimos con la misma pedagogía. ¿Qué tengo yo que tener acá en el templo de Nuestra Señora del Rosario? Pues los misterios del Santo Rosario.
Entonces, ¿qué hago yo? Uno a las familias, les pido, regálenme unos vitrales, yo, esas ventanas se ven feas, ¿no? O sea, no da la armonía del templo. Y entonces empezamos con los misterios gloriosos, ¿sí? Entonces, uno de los mineros más importantes que tenemos aquí en la zona, yo le dije, don Miguel, colabóreme con un vitral, padre, cuente con eso. Después reuní otras familias y entonces ya me donaron ese otro vitral, los misterios luminosos y por último colocamos los dolorosos. Entonces ya las familias empezaron a, como a motivar al ver su templo muy bonito y unimos las familias y adquirimos estos vitrales. No solamente eso, colocamos en la parte de la fachada aparece, también coloqué ese vitral del reloj, simulando un poquito el Big Ben de Londres y lógicamente tiene que estar el vitral en la fachada principal de la patrona Nuestra Señora del Rosario. Y a la vez yo quiero decirle que esta imagen de Nuestra Señora del Rosario es una imagen que tiene más de 400 años. Que ya ahora, si de pronto en estas imágenes que van a tener de apoyo, van a ver esta imagen donde la simetría de su rostro es precioso, es maravilloso. Entonces por eso es importante que todo tenga una pedagogía de evangelización y que nos ayude a que nosotros realmente vivamos estos misterios. Son cuadros muy antiguos, ¿sí? Pero como los dominicos trajeron muchísimo el arte, ¿sí? De hecho, también vinieron comunidades a mirar estos cuadros. ¿Por qué? Porque aparecen de sus santos. Por ejemplo, estaban buscando cuadros de Santa Teresa de Ávila, estuvieron buscando cuadros de San Agustín. Y entonces, pues lógicamente, nosotros encontramos algunas riquezas. Por ejemplo, en uno de los altares principales, tengo un cuadro de la Santísima Virgen María lactando, dándole de comer de su seno al niño Jesús. Yo nunca lo había visto aquí en Colombia, solamente lo vi en Tierra Santa, porque hay un templo que es el templo de la lactancia.
de que la Virgen le da de comer de su pecho a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el altar mayor, lógicamente, nosotros estuvimos como descubriendo varias cosas. La primera, que estamos en el año de San José. Oh, sorpresa, que la imagen alta, encima del crucifijo, está la imagen de San José. Cuando empezaron a hacer el arreglo de la cubierta, entonces parece que tuvieron que bajarle un poquito el nivel, porque era como un estilo como cúpula, ¿sí? Entonces la colocaron totalmente recta con todo lo que venía y entonces tuvieron que bajar un cuadro que en este momento yo lo tengo en mi despacho parroquial, que es el cuadro donde Jesús está atado en una columna, el misterio de la flagelación del Señor. Entonces aparecía en la parte de encima. Después ya viene la de San José, aparece, por ejemplo, la de Santo Domingo de Guzmán, la imagen de Santo Domingo de Guzmán y algunos santos que representan pues toda la riqueza espiritual de nuestra iglesia. We'll be right back.